Se complica muchísimo, los colectivos que vienen de la 18 hectárea tienen que irse para Palpala para ir a dar la vuelta y agarrar la autopista y volver a y para ir a Jujuy. Los chicos de la escuela demoran 45 minutos, una hora para poder llegar a la escuela del centro. ¿Antes cuánto demoraba el viaje? Y antes era media hora, 35 minutos, 40 como mucho. ¿Y ahora cuánto? Y ahora se pasan con 20 minutos, 25 minutos. ¿Y no le dieron solución, otra alternativa? No, lo empeoran porque los colectivos hay veces que no saben por dónde entrar y dan vuelta por otros barrios, los chicos se asustan, no saben cómo bajar de los colectivos. Bueno, yo tengo vehículo, vivo acá a las 3:30 y tengo que dar una vuelta terrible y encima ya en la ruta 9, peor porque todos los colectivos tienen que ir para ahí. Yo prefiero tomar la ir por Alto Comedero porque algunos ya colectivos, todos se van directamente por el puente de San José, de Palpalá, y ya salen directamente de la ruta. Y encima nos acabamos de enterar que 2 meses vamos a estar sin puente. Lo peor, no se puede transitar. No. La gente llega tarde al trabajo, los chicos también llegan tarde al colegio, encima los colectivos pasan cada media hora, no pasan seguido. No, muy mal, muy mal. Mucho tiempo para hacer ese puente. Ya lo habían cortado anteriormente y sabe el tránsito que había. Y ahora 2 meses más, no, para mí no da que esté cortado 2 meses.